Muy buenas amigos, sean todos y todas bienvenidos al canal. Bienvenidos a este video especial que voy a hacer para ustedes. Y es un video en el cual les voy a compartir todos los o todas las imágenes que tengo en movimiento y que uso con el wallpaper engine que le compartí en otro video. Les voy a compartir este paquete de imágenes en movimiento que tengo. Si alcanzo la módica cantidad de por lo menos 10.000 views en este vídeo, entonces les voy a compartir otro pack mucho mejor con muchas más imágenes, más orientada al gusto de lo que me dejen en la descripción de este vídeo. Si sea de videojuegos, si sea de naturaleza, de animaciones, de anime, ustedes lo van a tener en este canal, en Games for Eternity. Entonces voy a mostrar lo que le voy a compartir. Ya le compartí el programa en un video anterior, pero se lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan nuevamente. Y le voy a explicar cómo van a poner los fondos dentro de la carpeta del programa. Bueno, lo primero es, vamos a ver lo que le voy a compartir. Aquí van a tener una cantidad X de imágenes con movimiento variadas. Esta viene siendo un pack número uno, pero pienso compartirle más pack dependiendo cómo le vaya este vídeo. Y porque saben que lo mío es los juegos y probar emuladores. Pero ya que me lo han pedido en muchos vídeos, los fondos, decidí hacer este pack para ustedes. Bien, pasemos al siguiente. Saben que pueden quitarle la música y también dejársela puesta. Todo está a su gusto. Vamos al próximo. Vamos al próximo. Vamos al próximo. Bien, vamos a mostrar el próximo. Al final del vídeo, no lo cierren, que les voy a mostrar cómo se aplica. Lo dejé para último. Bien, próximo. Este me gusta mucho. Vamos al próximo. Come and play.
Ese es uno de mis favoritos. Aquí hay otro. Vamos al próximo. Este ya creo que lo había mostrado en un vídeo. También está muy chulo. Sigamos con el próximo. Hay algunos que no tienen previsualización desde este modo, pero una vez que lo configure en el programa lo van a ver. Otro. Parecido al de Hatsume, pero no es el de Hatsume. La bandera de Assassin's Creed. Ese no tiene previsualización. Este tampoco. Hay algunos que son interactivos. Imágenes interactivas de movimiento. Como este que no tiene previsualización. Pero en el programa sí lo vamos a ver. Vamos al próximo. Ya casi terminamos. Este es el que tengo actualmente de fondo. Lo que conocen de piezas de computadoras saben que todas las piezas de tipo RGB, como los teclados, mouse, alfombrillas, incluso case que hay con estas con este tipo de tecnología LED, lo que hace es que cambian los tipos de colores en cada LED que tenga, en cada bombillo. Eso es lo que hace prácticamente esta imagen, que cambia esos tres rasgazos que tiene la pantalla, cambian de colores. Vamos al próximo. Uno de 2B con múltiples imágenes. Vamos al próximo. Al próximo. Está chulísimo también. Próximo. Próximo. Este también me gusta muchísimo por el efecto de agua que tiene. Muy cool. Entonces, gente, ya ustedes saben, si este video llega por lo menos a 10.000 views, pues quizá me motive y le haga otro video de este, compartiéndole todos mis fondos animados más personalizados de videojuegos, animes, entre otros. Este video es solo un experimento, a ver cómo, qué tal le va. Y si les gusta a ustedes y a la persona que sigan llegando al canal. Este no tiene previsualización, este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Vamos al próximo. Hay muchos interactivos acá. Este sí. También con múltiples imágenes que se van cambiando. Con medida que va pasando la reproducción. Y bueno, ya se acabó. Ahora, ¿cómo llevo todo esto hasta el programa para que pueda verlo? Fácil. Tan sencillo. Tan sencillo, gente, como agarrar esto, descargar el pack, descomprimirlo, copiarlo. Y se van a ir donde esté el programa. Aquí está. En el programa, dentro de la carpeta del programa que se llama Wallpaper Engine, hay otra carpeta que se llama, bueno, hay varias carpetas. Van a entrar en la que dice Projects. Y luego le van a dar donde dice Default Projects. Y ahí simplemente van a copiar, a pegar todo el contenido de la carpeta que van a descargar con los paquetes de las imágenes. Tan sencillo como eso. Vamos a esperar a que termine de copiarse.
solo tomo unos segundos y vamos a ir abriendo el bueno, voy a mostrar otra cosa. Me preguntaron que si podía mantener las imágenes permanentes a cuando iniciara el sistema operativo, subiera con la imagen. Sí se puede, tienen que darle solamente al icono, ya el programa abierto, y luego de eso van a donde dice settings. Debí esperar que esto termine de copiarse para ponerme a hacer eso. Bueno, y en los settings lo que van a hacer es irse a general. Y en esa pestaña van a dar, van a acotejar la opción que dice iniciar con Windows. Lo aplican y es todo. Le pueden dar incluso una prioridad más alta al inicio del sistema. Por eso ya queda de parte de ustedes. Vamos a esperar que termine esto ya. Eso corte que está haciendo la imagen es porque en vez de cerrar el programa yo, para que termine de copiar esto dentro de la carpeta de instalación del programa, lo copié estando el programa corriendo, y eso es lo que le ha causado eso, que a veces como que laquea. Vamos a esperar que termine ya. Unos segundos. Listo. Entonces, si ahora, como ven, todo ya está normal, pueden cotejar esto para que inicie con Windows o dejarlo así como está normal, y entonces abrir el programa, pueden crear un acceso directo del ejecutable y todo lo demás. Yo de mi parte, como les dije, les voy a dejar acá el programa, que es este. No va a venir con eso, solo va a venir este. Esta carpeta la creé yo, incluso la voy a borrar ahora. Ahí era que tenía los fondos. Entonces, así es que le va a venir el programa, y van a tener dos ejecutables, uno de 64 bits y uno de 32. Ejecútenlo de acuerdo al tipo de sistema operativo que tengan, 64 o 30, o 32. Y para finalizar el vídeo, les voy a mostrar que ahora, si entro al programa, miren dónde tengo todas las imágenes. Aquí están todas las imágenes, y la que no salgan, la que no terminen de salir, porque tengo que cerrar el programa y volver a abrirlo para que salga completamente. Pero si no salen, pueden darle a Open from Files, irse a la carpeta donde pusieron todas las imágenes, y ahí es cuestión solamente de seleccionarla, y es todo. Las demás las pueden seleccionar desde acá mismo, la que les salgan ya puestas y todo. Y aquí el volumen, si quieren con volumen, si no lo quieren con volumen, ya eso depende de ustedes. Tan chulísima. Esta no la vi. No, no salió. Qué extraño. Hey, a lo Matrix. Es un clásico, es. Así que ya saben, gente. Espero les haya gustado el vídeo.